way down at the end is where the entertainment is. Oh, okay. Thank you. The truck show is literally, if you follow this road all the way down, the truck show will be right down there. Okay, thank you. ¿Dónde están las cubiertas? Santi, ¿le quieres echar algo? ¿Ketchup o algo? ¿Aquí encima? ¿Ketchup? ¿Barbecue? Ketchup. Can I have some ketchup? Ketchup's on the table. Oh, okay. Thank you. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo se encuentran? Y yo les cuento que el día de hoy me encuentro en un festival americano muy común, y es que la verdad es que esta es una experiencia muy interesante. Yo tuve la oportunidad de venir el año pasado y dije, bueno, ¿por qué no repetirlo? Entonces, pues déjenme contarles un poco de qué se trata. Y es que el nombre de este festival es New Jersey State Fair, Sussex County Farm and Horse Show. Y suena como un nombre muy grande. Y es, bueno, lo que eso traduce es que es un show principalmente pues de granjas y de caballos. Aunque curiosamente no he visto los caballos. Por ahí ya tuve la oportunidad de ver algunos animales de granja. Especialmente vine a un truck show. Así es un show de carros grandes. La verdad es que pues estoy emocionada de poder tener esta experiencia y de ver cómo es que se van a pelear estos carros gigantes y cómo es que van a debutar en la gran pista. Así que bueno, ya vamos para allá y ustedes mismos juzguen y cuéntenme qué opinan de este evento. Espero que les guste. Yeah.
amigos, y por supuesto, por tratarse de un evento americano, acá pueden ustedes observar el montón de opciones que tienen de comida, obviamente comida rápida. Hay subdivisiones de comida italiana, de comida del Medio Oriente, helado, galletas, Oreo, mejor dicho, todas las opciones que encuentren de dulce y de sal, así que ustedes obviamente tendrán la oportunidad de elegir qué se quieren comer mientras disfrutan de alguno de los shows que les mencioné, o simplemente mientras caminan y comparten en familia. Bueno, y hemos llegado
verdad estuvo muy chévere, me quedé afónica de tanto gritar. Obviamente uno siente las vibraciones, uno prácticamente se está quedando sordo, pero el evento está muy chévere, súper recomendado. Esta fue mi primera vez viendo este tipo de truck show y la verdad es que sí, vale la pena, estuvo muy chévere. Es un evento bien, bien americano, eso sí lo podemos observar, pero me parece que es una tradición y una actividad muy bonita para los niños sobre todo. Y pues si nos sorprendemos nosotros los adultos, imagínense lo que puede pasar con los niños. La verdad que estuvo muy, muy chévere. Y bueno, ya se está terminando, espero que les haya gustado tanto como a mí y recuerden apoyarme. Ustedes ya saben, es muy sencillo, lo único que tienen que